Parque Cucatlán. Así que vamos a ir a ver qué podemos ver por ahí. Bastante amplio el lugar. Es bastante amplio, ahorita vamos en un puentecito. Ahí están los morros, miren. Uy, no se alcanzan a ver. Bueno, sí se alcanzan a ver. Ahí están los morros. Ya vamos a ir para allá para que los vean más de cerca. Este puente es bastante largo, miren allá, de allá venimos, pues todavía seguimos arriba, el lugar es bastante amplio. Y llegamos aquí, ya estamos abajo, como pueden ver ustedes. Miren. La verdad que no sé con qué motivo han hecho esta parte. Miren, ahí hay más, pero para sentarse está bien bonito. Me voy a sentar ahorita. Miren. De allá es donde veníamos. Miren, pues ya estamos abajo. Ahí es donde estuve, miren ahorita. Por aquí vamos a ir, miren, ahí arriba es donde anduvimos nosotros. Quiero ver si aquí se puede tomar agua, miren. Y cae ahí, ve. Si usted quiere tomar agua, está bien bonito. Por si le da sed a uno, ¿verdad? Puede uno tomar agüita. Hay bastantes asientos. Miren donde se puede ir a sentar uno, a descansar. Más que todo aquí para estar tranquilo, ¿verdad? Si uno gusta caminar, pues camina. Si uno quiere estar sentadito por ahí en la sombra, puede estar sentadito. Y pues nada más, este es un pequeño recorrido, ¿verdad?, que les estoy haciendo yo para que ustedes puedan ver que pues está bonito. Está bonito el lugar para... Es primera vez, la verdad, que vengo por aquí. Por ahí va pasando una ardilla. Aquí hay ardillas, como hay bastantes árboles, miren. Bastantes árboles. Así que por aquí vamos a seguir. Miren qué bonito es. Ahí anda mi hijo también. ¿Te gusta también aquí poder alquilar bicicletas? Mira. De todos tamaños hay ahí. Así que aquí seguimos caminando. Pero como esa es la idea, ¿verdad? Venir a caminar. Ver todo lo que hay por aquí, las plantitas. Así que aquí vamos. Vaya, miren, pues aquí hay otro donde se puede tomar agua. Eso se aprieta. ¿Para agua o no? Sí, se toma. Esto solo lo había visto yo en las películas. Ya tomamos agua.
vamos a seguir caminando por aquí porque quiero ver si puedo ir a varios lugares, ¿verdad? Para que ustedes vean lo que se puede encontrar aquí. Miren, ahí se alquilan esos carritos. Solo que ya vamos a ver si se puede, ¿verdad?, subir en ellos. Está bien bonito el lugar, ustedes. Yo, primera vez que vengo aquí, pero aquí nos vamos a ir caminando porque quiero ir a ver. Ahí hay un área donde hacen como ejercicio. Bueno, miren qué bonito allá. Creo que me voy por aquí, usted. Vamos a ver, ahí hay un lugar donde venden, miren, cosas de comer. Tin Marín, dice. Tin Marín. Eso solo lo veía en la televisión. Miren, ahí dice Sala Nacional de Exposiciones a la Rueda, Centro Cultural, Gimnasio, Monumento a la Memoria y la Verdad. Vamos a ver. Este gimnasio. Gimnasio Parkour. Miren. Allá se puede subir. De allá es donde venimos. Ya ven que aquí hay varios lugares, ¿verdad?, donde puede estar uno. Y sí, yo pensaba ustedes alquilar esos carritos que les enseñé, pero está algo carito. Bueno, para mí, ¿verdad? $4 los 5 minutos y $8 los 10. Miren, este es otro lugar donde aquí usted puede hacer ejercicio. Ahí está mi hermano y está mi hijo también. Miren, aquí hay de todo. Este es el gimnasio. Allá hay más. Hay de todo. De todo, gente. Por acá este. Así. Y allá para colgarse, ¿ves? Miren, ya voy a ver si me subo a uno yo. Acá estamos en otro lugar. Miren, ya nos venimos de allá donde estábamos haciendo ejercicio. Dice lugar de cosas preciosas, pero ahí no vamos a ir. Más que todo quiero ver que por aquí andaba una ardilla, ustedes, y yo quería ver si baja cuando yo esté aquí. Que recién vi que bajó, se bajó poquito de ese árbol y se volvió a subir. Pero como aquí hay bastantes árboles, que hay de todo, miren, hasta inflables. Allá anda, miren, allá anda la ardilla. Ya me vio. No se ve, ¿verdad? Ya pasó. Así que yo creo que lo que vamos a alquilar son bicicletas para dar una pequeña vuelta, ¿verdad? Por aquí con, miren, el perrito gozando en la grama. ¿Quién no le gusta estar en la grama? Bueno, a mí me gusta ver grama,
Miren, por allá creo que vamos a alquilar una bicicleta para subirnos. Y pues ahí sigue el puente. Sí que es bastante grande aquí. Ay, amigos, ¿qué creen? Miren, alquilamos una bicicleta. Ya van a ver. Me voy a bajar. Miren, en esta bicicleta ando. Estamos recorriendo el lugar. Por ahí hay una canchita donde están jugando pelota. Y por aquí andamos. Porque mi hermano también y mi hijo los tres alquilamos la bicicleta para poder andar aquí. Yo quiero ver si puedo manejar solo con una mano, porque esperen, vamos a llevarlo así para que ustedes vean el lugar, porque está bastante amplio y está bonito. Aquí voy en la bicicleta, miren. Ahorita vamos. Lástima que no traje donde detener el celular. Con la bicicleta pues se llega más rápido, ¿verdad? Así que va a ser recorrido en bici, aprovechando que es media hora. Buena. Espero que quede bien el video. Miren la ardilla. Miren qué bonita. Voy a dar la vuelta por aquí. A ver si está por ahí todavía. Ay, ay, ay. Está bonita, y esa es como mansita porque no se fue cuando pasamos. Bueno, sigamos. Pero está bien bonito. Y allá va otra ardilla. No sé si la voy a alcanzar. Ay, dos hay. Bueno, aquí sí hay ardillas. Ardillas. Hay muchas ardillas. Vamos a parar por aquí porque hay palomitas también. Miren. Wow. Miren. Miren. ¿Quién se iba a imaginar que iba a poder ver esto? Aquí están las palomitas y ahí están las ardillas. Les han tirado pan, creo que es pan.
Miren ustedes. Ay, no. Ahí hay más arriba. Los vienen a agarrar y se van. Miren. Es pan. Y ahí están comiendo. Qué bonito. Ay, me cayó una basura. Mira, ahí vienen las otras, ¿ves? Es que como aquí les han tirado ese pancito, pues están bajando a agarrar. Y ahí están las palomitas. Solo que como que la luz, ustedes, está, estoy contra luz aquí. Miren. Ahí está. Ya vieron las ardillitas. Ahora vamos a continuar porque la a andar aquí es pues. Está agradable. Ahí hay más palomitas, miren. Sigamos porque nos abunde, ¿verdad? Ay, quería irme, allá va mi hijo. Quiero acomodar bien el celular porque la verdad que no lo andaba bien. Sigamos. Prácticamente ya lo llevé a todo el lugar. Fuimos ya. Aquí es un redondel. Hay más lugares donde tomar agua. Más lugares donde sentarse. Y aquí vamos. Aquí vamos a seguir hasta donde nos dé la media hora, porque la alquilada cuesta 1.50 la media hora, así que hay que aprovechar. A mí me gusta andar en bicicleta. Aquí están los morros. Miren, les dije, los voy a llevar donde están los morros. Y aquí están. Miren. Miren qué bonitos. Aquí. Voy a poner un poquito aquí la bicicleta. Con cuidado porque si no los tocaría apagarla. Miren. Ahí están los famosos morros. Lo ven. Aquí está uno. Por acá. Voy a agarrar de nuevo. Eso es lo malo, que no pensé traer donde andar el celular aquí porque lo ando con agarrado. Con la mano.
playa. Sí. ¿Por qué? ¿Ah? Escondámoslo. Ah. No, mentira. Demos vuelta. El redondel. Espera, aquí. Ay, ya me va a ver. Miren qué bonito. Los arbustos, las plantas. Y aquí se disfruta, solo que ya me cansé y vos ya te cansaste. No, todavía no quiero seguir más vuelta. Vamos a seguir dando más. Bien chido andar en bicicleta. Sí, ¿y ya viste las ardillas? Sí. Allá, ¿verdad? Pasan un dos, arriba, no nada. Sí, es que les han tirado comida. Uh-huh. Sigamos porque aquí hay sol. Sí, vamos. Dale, pasa, pero no te me cruces porque si no... Accidente, hijo. Ahí es donde alquilamos las bicicletas. De allá hemos dado vuelta en todo el lugar prácticamente. Bueno, ya casi para ir concluyendo el video quería mostrarles estas imágenes que hay en este lugar. Miren, ahí está quienes las han hecho, ¿verdad? Están bien bonitas. Miren. Hay muchas, la verdad. Se las voy a ir enseñando así rapidito porque ya me voy a ir. Pero quería que ustedes las vieran también. Cada una tiene pues su creador, ¿verdad? Y vamos debajo del puente. También vamos a pasar por los monumentos. Ahorita se los voy a mostrar también. El famoso trompo. Miren qué bonita está esta. Bueno, cada una está bien bonita. Thank you.
esta es la última. Ahora vamos a ver los monumentos que por acá están, miren. Estos. Ahorita me voy del otro lado. Miren. Dice el reencuentro. Ahí pueden ver ustedes todo, ¿verdad? Lo que dice acerca de ella. Pues aquí vamos a ir a ver la otra. Cada una tiene su significado, ¿verdad? Pues las han puesto aquí y yo casi ya me retiro, pero se las estoy mostrando. Miren esta, una rosa, dos manos. Y aquí dice la búsqueda. Miren, ahí se los dejo por si quieren ustedes leerla. Por allá hay otra. Están bien curiosas, la verdad. Pero ahorita ya ando algo rapidito porque ya casi me voy. Miren esta. Miren esta. Tiene dos manos y niños. Niños así. Tiene vestidito, Gina, zapatitos. Miren. Aquí están. Trompo. Y aquí dice la desaparición. Miren. Ahí está. Bueno, familia, hasta aquí voy a dejar este video. Yo espero que les haya gustado mucho. Lo voy a ir dejando hasta acá porque ya me voy de este lugar. Les grabé un poco, ¿verdad? También les he mostrado un poquito de las imágenes que hay aquí, los monumentos. Así que, familia, si usted quiere venir para venir a disfrutar un ratito con su familia, con sus animalitos, como usted quiera, ¿verdad? Así que me voy a despedir hasta acá. Que Dios me les bendiga y nos vemos en un próximo video.